cuantitativo me interesa las cantidades. Entonces es mucho más preciso el modelo cuantitativo, que no necesariamente me va a dar un mejor entendimiento del fenómeno, sino que va a ser sutilidad en la predicción. En cambio, un modelo cualitativo pues no me va a ayudar en la predicción, porque digamos, no me va a dar números, sino me va a dar propiedades, estados, pero que me van a ayudar a comprender mejor un sistema, ¿no? Entonces creo que también es un momento importante para hacer la distinción entre los modelos predictivos y descriptivos. ¿Alguna otra ejemplo? Sí, bueno. Para el área de las ciencias computacionales hay una subárea, ¿no?, que se llama teoría de cordas. En esta subárea hay un ejemplo muy importante, sobre todo en Colombia, que es, por ejemplo, el mantenimiento de una carretera intermunicipal, un programa de mantenimiento. Entonces, teniendo en cuenta todos los factores externos, por ejemplo, la ola invernal que, digamos, que nos ha atacado en Colombia en los últimos meses, y otros factores como digamos, la complejidad que tiene el manejo del relieve en Colombia, entonces la aplicación de la tecnología sería bien importante y se entiende como un sistema pues, bastante complejo, ¿no? Esta área que requiere, lógicamente, como se ha dicho, mucha información, bastante manejo de información, y aquí es donde de pronto un sistema informático sería importante, ¿no?, para el manejo de recolección, digamos, de muchos años o de variables como el relieve y como el tiempo en Colombia. Sí. Sí, digamos, simplemente si quisiéramos, desde un punto de vista reduccionista, digamos, asignar recursos para una carretera o por unas carreteras, pues sería muy difícil, ¿no?, porque no sabemos exactamente qué tanto daño va a haber en un año en una carretera, qué tanta inversión va a ser necesaria. Depende de la intensidad de las lluvias, de qué cuánto crecen los ríos, de qué tanto daño se va acumulando en años anteriores, porque puede ser que en un año haya lluvias muy fuertes y se debilite un poco la infraestructura, pero no se alcance a dañar de manera sustancial. El año siguiente, sin tantas lluvias, pues ya nada más le faltaba tantito y ahora sí se empiezan a ver derrumbes. Entonces, en ese sentido, pues una solución de tratar de planear cómo vamos a administrar, digamos, una carretera que depende de fenómenos medioambientales, pues es muy, muy inadecuado, ¿no? Se necesitan políticas que asignen recursos conforme se va necesitando. Y, digamos, eso es algo muy difícil porque, digamos, nuestra sociedad no está acostumbrada a hacer ese tipo de administraciones y, sin embargo, se hace, ¿no? Cuando hay una emergencia, no sé de dónde sale el dinero del presupuesto, pero sale. Y en cambio, normalmente nos dicen, no, pues es que no está en el presupuesto, no podemos invertir. Pero cuando se necesita, se hace. Entonces creo que también, si pudiéramos lograr una mayor flexibilidad en la asignación de recursos, pues entonces los países podrían responder de manera mucho más adecuada a las necesidades que van surgiendo, ¿no? Porque, no sé, me imagino que tal vez alguna alcaldía, una municipalidad quisiera arreglar su infraestructura que fue dañada por algún desastre natural y simplemente no está en el presupuesto y no les dan presupuesto, entonces tienen que esperar hasta el año que viene. Sí. Cuando uno se pone a pensar en el ejercicio que usted nos propuso, pues uno mira alrededor de sí y encuentra que el problema no es encontrar un sistema complejo. Sí. La pregunta es, ¿hay sistemas simples? Me reuní con mi familia y dije, bueno, la familia es un sistema complejo, pero en la medida que escuchaba a cada uno de los integrantes, él por sí solo ya era un sistema complejo. Y si me pongo a pensar cómo respira mi hijo o cómo realiza la digestión, el aparato digestivo ya de por sí es un sistema complejo. El problema es, me parece en este caso, desde la perspectiva que estaba mirando el asunto, es la escala de la complejidad, ¿no es cierto? Sí. Gracias. Sí, tiene mucha razón, porque, digamos, de nuevo repito la parte epistemológica de la complejidad, que no es tanto que un sistema sea o no complejo, independientemente del observador, sino si lo describimos de manera compleja, ¿no? Todo lo podemos describir como un sistema complejo,
el chiste es ver cuándo es útil describirlo como un sistema complejo. Entonces va a depender de qué nos interese. Y eso también depende mucho de la escala a la que estemos observando un fenómeno, porque si por ejemplo nos interesa comprender dinámica de multitudes, pues entonces vamos a ver a los individuos como sistemas simples, componentes de un sistema complejo, y a la sociedad como un sistema complejo. Pero si nos interesa fisiología, pues vamos a ver a los individuos como sistemas complejos y a sus células como sistemas simples. Y si nos interesa fisiología celular, pues entonces vamos a ver a las células como sistemas complejos y a las moléculas como sistemas simples. Y así, ¿no? Sí. Bueno, el ejemplo que yo traigo pues es una de sus láminas lo planteaba, que era Internet, visto como pues la interoperabilidad de la información y el conocimiento a nivel mundial, ¿sí? Pero aún así, dentro de ella, pues yo encuentro que hay sistemas complejos como por ejemplo el desarrollo de software libre de manera colectiva, el mismo hecho de la construcción de Wikipedia, el movimiento o propagación de las redes sociales, los modelos de negocio que emergen de ese mismo comportamiento colectivo, y pues algo también que estaba pensando, que era sobre la reglamentación jurídica con respecto a estos tipos de delitos emergentes que traen consigo las redes sociales. Sí, Internet está llena de ejemplos de complejidad, porque muchos de los ejemplos que mencionaste, pues no hay un control central que les diga, bueno, software libre es más o menos jerárquico, pero digamos, en muchos otros ejemplos no hay precisamente un líder, en el sentido de que, por ejemplo, en Wikipedia, pues sí, está la gente que lo empezó, que puso la infraestructura, pero después no hay editores en jefe que recluten a otros editores y que los están supervisando, sino que entre todos, cada quien va contribuyendo con lo que puede. Si yo detecto por ahí un error, pues voy, lo edito, lo corrijo, y entonces así se va mejorando la calidad de la enciclopedia. Entonces, digamos, creo que son ejemplos muy, muy buenos de cómo van emergiendo la organización, por ejemplo, de Wikipedia, sin que haya habido un plan, ¿no? O sea, nadie dijo, ah, pues vamos a hacer estos artículos. Si tú quieres hacer un artículo, tú vas y lo creas. Y, digamos, si es útil, pues ya te van a empezar a citar, lo van a empezar a usar, lo van a empezar a ampliar. Y si no, pues ahí se queda. Entonces, es un ejemplo, también hay cierta similitud con la comunicación que tenemos a través de Internet, con la comunicación que tienen los insectos a través de su medio ambiente. En entomología lo escriben como estigmergía, que quiere decir comunicación a través de su medio ambiente. Entonces, por ejemplo, las hormigas dejan rastros de feromonas, que son perfume. Entonces, aunque también tienen comunicación directa a través de sus antenas, para muchas decisiones colectivas que toman, por ejemplo, dónde ir a buscar comida, utilizan distintos tipos de feromonas, también abejas, avispas, ranas, insectos. Entonces, por ejemplo, el mecanismo más sencillo para reclutar hormigas para que vayan a recolectar comida es que hay exploradores que van buscando con cierta estrategia, y en el momento en que encuentran comida, su sistema de navegación puede calcular cuál es la ruta directa al nido. Digamos, integran el campo electromagnético del sol, y también más o menos tienen un mecanismo para ir contando más o menos sus pasitos, y integran la ruta más cercana de regreso al nido. Y cuando van de regreso al nido con la comida, empiezan a segregar un tipo de feromona. Entonces, cuando llegan al nido, otras hormigas empiezan a oler esa feromona, y entonces van a tener una probabilidad de seguir ese camino de feromonas. Si encuentran la comida, digamos, si se pierden y no encuentran la comida, pues no pasa nada, ¿no? Siguen buscando, regresan al nido y demás. Pero cuando encuentran la comida, entonces regresan de nuevo al nido y refuerzan el camino de feromonas. Entonces esto aumenta la probabilidad de que más hormigas vayan y sean reclutadas para ir a esa fuente de comida. Y en el momento en el que esa fuente de comida se agota, pues llegan las hormigas, no encuentran comida, se regresan, entonces el rastro de feromonas empieza a evaporar. Entonces las hormigas dejan de buscar en ese sitio y empiezan a buscar en sitios alternativos. Entonces, sin necesidad de decirles, a ver, ve, aquí hay comida,
a través de su medio ambiente se pueden autoorganizar y recolectar de manera eficiente y adaptativa distintas comidas, porque tampoco se quedan atrapadas en que, ah, pues había, aquí había comida, vamos a seguir buscando comida aquí. Entonces, las tecnologías de Internet permiten un tipo de comunicación similar, en el sentido de que podemos comunicarnos a través de este medio ambiente digital, y entonces la transmisión de la información no solo es mucho más veloz, sino que no es de uno a uno, es de uno a muchos, y de muchos a uno. Entonces es una combinación entre los medios masivos y los medios individuales, lo cual, digamos, produce dinámicas muy, muy interesantes. Siguiendo en esta línea de trabajo, la web es una de las tantas cosas que tenemos en Internet completamente descentralizada, ¿sí? La interacción que tenemos nosotros, las personas con las máquinas, es algo bastante complejo. Los buscadores siguen siendo sintácticos, ¿sí? La semántica que nosotros, al comunicarnos entre personas, se da de manera implícita, no se puede dar con las máquinas, ¿sí? Pues ahí hay varios problemas a solucionar. Casi siempre nosotros nos tenemos que adaptar a lo que nos sugiere un buscador o a una serie de resultados que, pues, que son muchos y que cuesta tiempo. Eso es un problema, ¿sí? Y debería abordarse esa solución de la búsqueda en Internet desde otro punto de vista, que se entienda que es un sistema complejo, ¿sí? Que no lo reduzcan a algo que se ha comprobado que no está funcionando bien, ¿sí? Entonces la web semántica ahí aportaría bastante, pero viéndola desde este punto de vista. Y también se me ocurría que algo que se ha abordado, que se ha tratado de reducir bastante en arquitectura de computadores, ha sido el diseño óptimo de las máquinas, y en realidad es algo complejo, ¿sí? A pesar de que hay leyes que dicen que cada cierto tiempo, por ejemplo, el número de transistores mejora la integración, es mejor en un circuito integrado, todavía hay problemas en el diseño de computadores, como la disipación del calor, como, en fin. Entonces también pasa que hay soluciones en diseño que cuando salen ya casi que son obsoletas al poco tiempo. Son soluciones que duran 2 o 3 años en darse a conocer, y cuando surgen ya hay que pensar casi que en las siguientes tecnologías. Eso en cuanto en la arquitectura de computadores, pues tampoco se abordaba desde este punto de vista de la complejidad. Interesante sería. Sí, pues lo primero que mencionabas creo que está relacionado con lo que se había comentado de la complejidad del lenguaje. ¿Cómo construimos sistemas que puedan entender significado, ¿no? Que, digamos, es todo un área. Después, lo de la obsolescencia, pues yo creo que también, bueno, hay gente que argumenta que es obsolescencia programada, porque pues es buen negocio que la tecnología que compras hoy en 2 años tienes que renovar. Entonces también hay un poco del modelo económico ahí, que, digamos, se beneficia de esta obsolescencia. Pero, digamos, también es cierto que la tecnología va evolucionando a tal velocidad que, aunque, digamos, aunque no fuese obsoleta, digamos, por su baja calidad o su corta vida, digamos, nos vemos tentados a cambiar de tecnología, ¿no? Simplemente por los beneficios que los nuevos diseños ofrecen. Y también quería comentar sobre lo que mencionabas de las leyes de Moore, digamos, que aplican para el incremento en la capacidad de almacenamiento, de procesamiento, miniaturización de transistores y demás, que, digamos, han sido tendencias super exponenciales. Aplican para hardware pero no para software. Entonces ese es un gran problema en el desarrollo de sistemas de información, porque aunque tenemos computadoras más rápidas, pues nuestros sistemas operativos son igual de tontos. ¿Alguien más? Bueno, sí. Bien, tres de los sistemas que nosotros, pues, buscamos.
buscamos fueron del cuerpo humano. ¿Por qué del cuerpo humano? Pues en el grupo de ingeniería biomédica nosotros siempre intentamos desarrollar conocimiento a favor de la humanidad y con respecto hacia la parte de bioingeniería. Entonces, de los sistemas que nos llamaron la atención fue el sistema cardiovascular. Es un sistema bastante complejo. ¿Y por qué se seleccionó? Porque pues, sería interesante nosotros poder predecir cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, que por lo general es una de las fuentes primarias de muertes de los adultos mayores. Entonces, como es un sistema complejo, bueno, sería interesante aplicar cualquier técnica para poder predecir este tipo de enfermedades. Otro sería el sistema nervioso. Entonces sabemos que el sistema nervioso pues sensa del exterior mediante el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Percibe muchos estímulos del exterior y entonces se ejecuta una serie de respuestas. Entonces, que uno sería de pronto uno generar potenciales evocados para de pronto ver qué tan bien está un músculo, si está atrofiado o no, y con una serie de terapias pues ayudar a este músculo. Entonces este es un sistema también bastante complejo. Y el otro que también funciona en base al sistema nervioso es el sistema motor humano. Todo el movimiento de nosotros, nuestros músculos, pues también con el sistema nervioso pues está comandado, y qué bueno sería de pronto hacer prótesis inteligentes ya sensando estas señales de nervaciones musculares para hacer prótesis inteligentes. Sí, en efecto, en las ciencias biomédicas hay muchas aplicaciones de la complejidad. Platico rápido con amigos del Instituto Nacional de Cardiología en México. Empezamos estudiando precisamente cuestiones de dinámica del corazón en series de tiempo, porque digamos, hay herramientas que podemos utilizar para estudiar las distintas fases del corazón, ¿no? Que es un sistema sumamente adaptativo por su dinámica. O sea, si yo muevo mi mano así, mi corazón se adapta a las necesidades de esta nueva configuración, ¿no? Y eso se refleja en la frecuencia cardíaca. Digamos, hasta el punto tal que, por ejemplo, a los bebés, antes de nacer, pues digamos, si están un poco tranquilos y que quieren ver qué tal es su salud, nada más en el momento en el que se mueven, su corazón empieza a latir mucho más rápido, ¿no? Son súper adaptados, mientras más joven sea. Y después, conforme vamos creciendo, nuestra capacidad de adaptarnos, la capacidad de nuestro corazón de adaptarnos, se empieza a reducir. Entonces nuestros latidos se vuelven más regulares, más rígidos, y eso es una característica del corazón enfermo. Un corazón enfermo es aquel que no puede adaptarse a los cambios de requerimiento del cuerpo. Entonces, lo que se han dado cuenta ya desde hace algunos años es que un corazón sano es caótico, y un corazón enfermo tiene un comportamiento regular. Y lo que nosotros queremos ver es precisamente si se pueden encontrar, digamos, que las probabilidades de transición de una fase a otra, de una tractora a otra. Porque, por ejemplo, cuando estamos acostados, pues el corazón adquiere cierto patrón, cierto ritmo. Aunque sea caótico, ahorita vamos a ver que caótico no quiere decir que sea completamente aleatorio. Aunque no sea previsible, hay ciertos patrones ahí adentro. Si estamos de pie hay otros patrones, sentados otro tipo de patrones, si estamos caminando, subiendo escaleras, corriendo, dependiendo de la actividad, pues va a tener patrones distintos. Entonces, si encontramos cómo son las transiciones de un atractor, de un tipo de comportamiento a otro, pues entonces vamos a ver qué tan fácil es digamos, llegar a estados irregulares que pueden llevar a muerte súbita, que digamos es algo que pasa, pero se entiende muy poco de por qué. Bueno, no sé si hay algún otro ejemplo. Sí. No sé si le podría pasar el micrófono, por favor.
Bueno, un ejemplo claro es el envejecimiento poblacional. Cada día somos más viejos, no estamos preparados. ¿Y cómo lograr llegar a una vejez con calidad de vida, donde se logre manejar lo que es también complejo, lo que es el envejecimiento activo y la plasticidad cerebral? ¿Cómo lograr que nuestros adultos mayores tengan una vida activa y saludable? ¿Y cómo también aprender a envejecer desde jóvenes para no tener este tipo de patologías como diabetes que se pueden prevenir en la juventud? Entonces, desde ahí es muy complejo ver cómo en todo el mundo envejecemos y no hay medidas para lograr un buen envejecimiento. Sí, entonces un ejemplo excelente porque digamos, muchas veces pensamos que el envejecimiento es un problema de salud, pero pues es un problema cultural, social, generacional, también económico, porque finalmente al invertirse en la pirámide poblacional, pues las pensiones no alcanzan, digamos los también hay aspectos psicológicos y durante todo este tiempo que también va aumentando la esperanza de vida, pues nuestra sociedad tiene que adaptarse a estos cambios en la población, en la configuración de la población. Y digamos que es algo muy difícil que muy pocos países han logrado adaptarse a estos cambios, ¿no? Y digamos, creo que una buena parte de la crisis que ahorita Europa está sufriendo es precisamente por eso, porque no han podido ajustar sus modelos de pensiones a los cambios generacionales. Y también en países que se empiezan a extender las edades de jubilación, pues no es tan fácil hacerlo, ¿no? Como decir, ah, pues ahorita se jubilan a los 75. No es tan fácil. Y también si ahorita logran hacerlo a los 75, pues en 20 años ya no va a ser suficiente. Bueno. Entonces, después de todos estos ejemplos muy interesantes, les quiero platicar rápidamente sobre caos determinista, que digamos es algo un poco matemático, pero no quisiera dejarlo de lado porque hay mucha confusión entre caos y complejidad. Bueno, también aprovecho para aclarar la diferencia entre complejidad y algo que es complicado. Algo complicado es algo difícil, pero no necesariamente es complejo. Complejo es algo difícil de separar y algo complicado es algo difícil de entender. Entonces, podemos tener ejemplos de sistemas que son complejos pero no son complicados. Por ejemplo, el juego de la vida, pues es difícil de separar porque la dinámica depende de todas las interacciones de las células con sus vecinos. Pero es relativamente fácil de entender porque las reglas son súper sencillas. Por otro lado, podemos tener un sistema simple en cierto sentido. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de un sistema simple que es complicado y es caótico también. También podemos tener sistemas caóticos que no son complejos, sistemas complejos que no son caóticos, sistemas que son y caóticos y complejos. Entonces, para revisar lo que vimos en la mañana, la complejidad se da por las interacciones, lo cual genera una falta de previsibilidad. Una manera de enfrentar esta falta de previsibilidad es con adaptación. Digamos, quisiéramos predecir, pero si no podemos predecir, necesitamos adaptarnos. La autoorganización es una manera que podemos construir, un método que podemos utilizar para construir sistemas que se puedan adaptar. Y ahorita vamos a ver el caos determinista, que se da por falta de previsibilidad debido a la necesidad de condiciones iniciales. Entonces, digamos, alguien podría preguntar, bueno, si un sistema es determinista, debería ser previsible. ¿Por qué? Porque si sus reglas están dadas, están determinadas, pues entonces, si yo tengo un estado, simplemente voy a seguir las reglas y voy a poder predecir cuál va a ser su estado futuro. Y esto sí, pero casi nunca. Digo casi nunca porque cuando tenemos no linealidad, ahorita voy a explicar qué quiero decir con esto, entonces esto también limita la previsibilidad de una manera distinta a la complejidad. Entonces, imagínense que tenemos dos estados iniciales, dos estados actuales, que son muy, muy parecidos, pero nos pueden llevar a estados finales muy, muy diferentes.
Entonces, aunque tengamos una presión muy, muy elevada, tenemos una divergencia exponencial de sus trayectorias, del camino que van siguiendo. Esto matemáticamente se puede medir con exponentes de la monodosidad, así se llama. Una medida que nos dice que tan caótico es un sistema. Y luego también nos lleva a tener atractores extraños, que esto es lo que yo mencionaba, que no quiere decir que todo se valga, que si tenemos un sistema caótico no vamos a saber dónde está completamente. Entonces estos son ejemplos de atractores extraños que curiosamente también son fractales, que quiere decir que son autosimilares. Y entonces, si se fijan, pues la probabilidad de digamos, es un sistema que yo lo voy iterando y cada que llega un estado marco un puntito. Entonces, si se fijan, pues es muy difícil saber cuál va a ser su trayectoria, no sé, en 100 iteraciones, pero yo sí les puedo decir que va a estar dentro del área roja, no va a estar afuera. Entonces, aquí la predicción es limitada, pero también nos da cierta información en el sentido de que sabemos que un sistema caótico pues va a tener un atractor extraño, se llama, pero estos atractores no ocupan todo el espacio. Entonces la dinámica se restringe a cierta área no trivial de todo el espacio de posibilidades. Incluso aunque yo no tenga la previsibilidad exacta de saber exactamente en qué estado voy a estar, sí puedo decir, pues voy a estar en un área particular del espacio. Pues bueno, hay muchos tipos de atractores extraños, pero vamos a verlo con uno de los ejemplos más sencillos que hay, que es el mapeo logístico, que es una función sobre sí misma, ¿no? Entonces es una función de x y es una constante a que se multiplica por x, por 1 menos x. Entonces es un modelito muy sencillo de dinámica poblacional, donde A nos podría representar la fertilidad o la tasa de crecimiento, y está acotado la A entre 0 y 4 y el estado inicial de la población entre 0 y 1. Entonces, esta función es una parábola, ahorita les muestro una gráfica, es esta. Y entonces, ahorita les voy a mostrar cómo es la iteración. Entonces, tenemos un estado inicial x0, le aplicamos la función y nos da el x1. Y después, para obtener x2, va a ser la función sobre x1, que es 2 veces la función sobre x0. Y así, para llegar al estado n, pues yo aplico n veces el mapeo sobre el estado inicial. Entonces, esto es lo que quiere decir la iteración, ¿no? Que yo tengo un estado, lo alimento a una función, lo que sale de esa función se lo vuelvo a meter a la función y así lo voy iterando n veces. Y el conjunto de todas las iteraciones es lo que se llama el mapeo. Entonces, por ejemplo, para a igual a 3.2 me da esta curva. Y por ejemplo, estas son iteraciones que se van dando, digamos, si asumimos a igual a 2. Entonces, supongamos que este es x0, entonces la f de x0 pues es, digamos, este es x y este es f de x. Yo tengo muy mala suerte con los bases, siempre se les acaba la pila conmigo. Entonces, digamos, este es x, este es f de x, y digamos f de x es la parábola, ¿no? Entonces, si empiezo en x0, me voy a la curva y este es f de x0. Entonces, si yo me voy a la diagonal, esto, si recuerdan, f de x0 es igual a x1, entonces este va a ser f de x1, x2, f de x2, y así me voy a iterar. Entonces, así es como se hace el mapeo. Y si se dan cuenta, pues esto me lleva a acercarme a este punto, ya que estoy en este punto, pues es la intersección de esta parábola con esta recta de identidad, y pues ya me quedo ahí. Entonces es el atractor de este mapeo.
Entonces, si yo empiezo por acá, voy a tender para acá, y si yo empiezo acá, también voy a tender para acá. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo empiezo a variar esta letra A. Entonces, si A es igual a 0, pues entonces todo me tiende a 0. Es un caso que no tiene mucho chiste. Pero vamos a ver qué es lo que pasa si vamos incrementando A poco a poco. Digamos, qué es lo que pasa si tenemos una tasa de población muy pequeña, digamos 0.3. Entonces, cualquier estado inicial, por ejemplo, 1 me tiende a 0, este 0.8 también me tiende a estados que tardan muy rápido llegan a 0, ¿no? Entonces, si mi tasa de crecimiento A es muy pequeña, pues rápidamente me lleva a la extinción. Después, a igual a 0.8, la dinámica sigue tendiendo a 0, solo que tarda más en llegar a 0, ¿no? Si fijan, son muchas las iteraciones que se requieren para llegar ahí. Después, cuando A es igual a 1.2, bueno, de hecho, cuando A es mayor que 1, cambia el atractor, entonces ya no es 0. Si yo empiezo en 0, me voy a quedar en 0. Pero después el atractor estable se vuelve la intersección de la parábola con esta línea de identidad. Entonces yo puedo empezar acá y voy a converger a esta intersección. Y si yo empiezo acá, también voy a converger para acá. Y digamos, esta transición se da cuando A es igual a 1. Y cuando A es igual a 1, pues esta intersección de la parábola con ceros se da precisamente en 0. Y es un atractor asintótico, lo que quiere decir es que todavía me va a tender la dinámica hacia cero, pero digamos, va a llegar a cero cuando el tiempo sea infinito, ¿no? Cuando tiende infinito siempre se va a hacer más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, pero nunca va a llegar realmente a cero. Después hay otra transición cuando A es igual a 2, entonces cero sigue siendo un atractor estable. Perdón, inestable, y después hay un nuevo atractor estable que se da cuando es 1 menos 1 sobre A, que digamos es este, ¿no? Es una intersección, que se vuelve un atractor asintótico para A igual a 3, ¿no? que es lo mismo que sucedía, ¿no? Cuando A es igual a 3, pues yo me voy a ir acercando con un probabilidad. Y después, cuando A es mayor que 3, o poco mayor que 3, este atractor que es la intersección se vuelve inestable, pero hay un nuevo atractor cíclico que es de periodo 2. Entonces, si yo empiezo muy cerca de este atractor, la dinámica me la va a empujar de aquí, me va a tender a este atractor. Entonces, voy a empezar a oscilar entre dos valores. Y después, para valores un poco mayores, este atractor del periodo se vuelve inestable, quiere decir que empieza a empujar la dinámica hacia afuera, así como este atractor que para valores pequeños atraía la dinámica, ahorita si empiezo aquí me empieza a rechazar la dinámica. Y empieza a salir un atractor del periodo 4 que se vuelve estable. Después, para otros valores, aquí ya nada más pinté el atractor, del periodo 8. Y luego, para valores más grandes, empezamos a tener, luego de tener el atractor del periodo 8, tengo un atractor del periodo 16, luego de 32, de 64 y así. Entonces, cada que cambie el atractor anterior se vuelve inestable. Entonces yo empiezo a tener tantos atractores estables e inestables que empiezan a jalar y empujar la dinámica. Y esto es lo que se conoce como el caos. Entonces, bueno, aquí no se ve muy bien esta dinámica. Esto es básicamente una gráfica de... Bueno, casi no se ve. Aquí sería A de 0 hasta 4. Y cómo se van pintando
los atractores. Entonces, entre 0 y 1, el atractor es 0, después hay un atractor puntual hasta 3, después aquí hay una bifurcación, donde tenemos atractor de periodo 2, y después hay otra bifurcación, donde tenemos atractor de periodo 4, y hay más y más bifurcaciones, y de repente por aquí ya llegamos a cercados. Y algo interesante es que luego empieza a haber ventanas de orden, donde, por ejemplo, podemos tener atractores de periodo 3, o el periodo 7, de hecho en este mapeo hay atractores del periodo de todos los números naturales. Y después, si hacemos un acercamiento, pues vamos a encontrar otra vez el mismo mapeo, ¿no? Entonces este diagrama también es autosimilar. Y cuando A es igual a 4, ya tenemos tantas trayectorias que se están atrayendo y repeliendo constantemente, que va a ocupar todo el espacio, y ahí sí, digamos, se puede decir que el caos máximo en este sistema. Pero por ejemplo, para ese valor hay una ventana ordenada de periodo 3. Y bueno, ya se había mencionado que este mapa logístico tiene órbitas estables de periodo de todos los números naturales. Y una cosa que alguien podría pensar, es que no tenemos suficiente precisión, entonces simplemente necesitamos irnos a un detalle más, digamos una escala menor. Pero si uno nos hace un acercamiento, el sistema no se vuelve más simple. Este mapeo no se vuelve más simple, se contiene a sí mismo de manera infinita. O sea, los números naturales se contienen a sí mismos. ¿Por qué? Porque una parte de este mapeo contiene de nuevo todas las órbitas de todos los números naturales. Entonces, bueno, estos son ya un poco datos curiosos sobre cosas que se dan con el caos, con mapeos logísticos. Uno puede empezar a medir la convergencia geométrica de los puntos de bifurcación. Entonces, es un sistema consciente. Por ejemplo, vemos la distancia. Bueno, no, este es otro. Por ejemplo, este es el primer punto de bifurcación. Acá tenemos otro, digamos, cada que hay una duplicación de periodos, hay una bifurcación. Entonces, si medimos la razón de esta distancia entre dos bifurcaciones y la que sigue. Esa nos da una razón, y después la razón entre esta y la que sigue, esta y la que sigue, esta y la que sigue. Entonces, Rich Feigenbaum se preguntó, bueno, ¿qué forma tiene esa razón entre la distancia de una bifurcación con la distancia de la siguiente bifurcación? Y se dio cuenta que, de hecho, es una constante universal, es esta. Es esta. Cuando el límite tiene infinito es una constante irracional, pero es universal, porque describe qué tan rápido va a irse bifurcando cualquier mapeo que tenga una forma, no solo de parábola, también puede ser un seno, pero que solo tenga un máximo cuadrado. Y también describe otras propiedades de fractales. Entonces es algo muy interesante que, aunque sea, digamos, algo matemático muy, muy abstracto, se aplica a muchos objetos. Esta, llamémosle la velocidad a la que un sistema tiende al caos, se rige con esa constante universal. De hecho, encontró otra constante universal, que es esta alfa, que es también la razón entre la distancia entre la media y su órbita más cercana para las órbitas superestables. Que las órbitas superestables son aquellas que convergen más rápido a los atractores. Y también otra cosa interesante es que la razón entre las distancias de órbitas superestables, o sea, entre esta distancia y esta distancia, y esta distancia y esta distancia, también es esta constante delta universal. Entonces es tanto la razón entre estos puntos de bifurcación como
como esta razón entre órbitas superestables. Y bueno, entonces esto nada más fue una probadita de qué es lo que es el caos determinista, que su definición es algo que es muy sensible a condiciones iniciales. Algo que es difícil de predecir, no porque no se conozca sus leyes, sino porque cambios muy ligeros van a tener un efecto muy pronunciado en el futuro del sistema. Y no necesariamente tiene que ver con complejidad. Muchas veces va de la mano con complejidad, pero sí son distintos. Entonces, en estos sistemas muy abstractos, creo que son útiles porque ilustran qué es lo que genera el caos. En este caso del mapeo logístico, lo que genera el caos es que tenemos tantos atractores estables e inestables que están jalando y empujando la dinámica, que no sabemos exactamente dónde va a ir a parar la dinámica. Entonces, tenemos una infinidad de atractores estables, una infinidad de atractores inestables, entonces no sabemos exactamente dónde vamos a ir a parar con esa dinámica interna. Bueno, entonces antes del receso, no sé si hay alguna pregunta. Esto, bueno, básicamente es una curiosidad con respecto a el hecho de que una vez se hace el análisis y sobre todo, por ejemplo, se llegan a determinar este tipo de propiedades, o incluso yo llego a encontrar constantes como las que acabamos de ver en el proceso de análisis de un sistema complejo, y partiendo del hecho de que la complejidad que yo estoy describiendo del sistema la estoy haciendo desde un punto de vista epistemológico, ese resultado que yo obtengo de esa constante, ¿qué validez tiene para otros sistemas? Sí, pues bueno, estas constantes que son universales solo para cierto tipo de sistemas. Entonces, bueno, son universales. Digamos, creo que son muy valiosas porque, digamos, a nivel matemático te dan, digamos, ciertas pistas de cuál va a ser el comportamiento de ciertos sistemas. El detalle cuando uno está aplicando las matemáticas a un problema real es que también se están aplicando. Porque si uno quiere aplicar fractales y caos a un sistema social porque se oye bonito, no necesariamente va a ser útil. Entonces uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiere hacer, cuál es el propósito, para escoger qué herramientas van a ser las más apropiadas. Y si son este tipo de herramientas, pues muy bien. Pero digamos que, por ejemplo, estas propiedades universales no necesariamente nos van a ayudar a resolver problemas reales, pero nos ayudan mejor a entender las propiedades caóticas de los sistemas, ¿no? Que aunque se llamen caóticas, no quiere decir que todo se valga. O sea, si hay muchas regularidades que uno puede encontrar ahí, pero digamos es otro tipo de orden, ¿no? O sea, el caos no es desorden, es otro tipo de orden. Bueno, entonces tenemos un receso de... Sí, 15 minutos, pueden seguir a la parte posterior del salón y tomar el certificado respectivo. Y también, pues, poder continuar con el trabajo en la mesa de complejidad. De la sección anterior, Carlos, tal vez, Alexander, ven. Ve que Alexander tenía una pregunta que la hizo en el intermedio. Creo que quedaron algunas preguntas, tal vez, que valdría la pena retomar un poquito el tema para aclararlas. La profesora Ney también tiene un comentario. Entonces, los invitamos a que hagamos una pequeña sesión para que de pronto el tema, si para muchos fue nuevo, no quede como tan en la sorpresa de vi algo que no sé exactamente, ¿cierto? Entonces, incluso desde las áreas, que nos preguntemos el enfoque del caos desde las áreas, sería también interesante, sería válido para el pronto que Carlos nos haga una ampliación. Bien, Alexander, entonces, cuéntanos. No, pues, con respecto a la charla anterior, pues, él habló mucho sobre los atractores.
todo existía, pero entonces, hablando con mis compañeros, en realidad no sabíamos muy bien como el concepto como tal de que es un archivo y cómo manejarlo, todo lo que estamos viendo del caos. Sí, una disculpa, en sistemas dinámicos los atractores son aquellos estados que, digamos, atraen la dinámica del sistema. Imagínense que tenemos una cuenca, tenemos un valle, y digamos empieza a caer agua, ¿no? Entonces pues es agua va por la gravedad, va a ir bajando la cuenca, ¿no? Y puede ser que llegue un lago. Entonces podemos decir que ese lago atrae todo el agua de esa cuenca. Entonces, de manera similar, en un espacio de estados que podemos tener muchas valores de distintas variables, digamos, los atractores son aquellos que después de cierto tiempo, una trayectoria, desde muchos estados yo llego a los atractores. Entonces, si yo estoy en un valle, tengo una pelotita en una parte, pues la pelotita va a bajar hasta abajo del valle. Si lo tiro desde otro lado, también va a ir bajando al mismo sitio del valle. Puede ser que tenga, digamos, distintos puntos en el valle, y entonces ahí ya se me empiezan a complicar los atractores. Y los atractores cíclicos es que, bueno, van bajando la cuenca del valle, después entran en un ciclo y ya se quedan ahí en ese ciclo. Y después, si son atractores estables, yo los perturbo, se mueven un tantito y luego regresan. Si son atractores inestables, si yo los perturbo un tantito, van a ir a parar a otro atractor. Entonces, lo que sucede cuando se empiezan, o sea, si yo en todo mi espacio nada más tengo un atractor, pues cualquier estado va a llegar a ese atractor. Si yo tengo dos atractores, pues entonces voy a tener dos cuencas de atracción, porque fíjense que tengo dos valles. Entonces, si yo, mi estado inicial cae en la cuenca de un valle, me va a llevar a ese atractor, y si cae en la cuenca del otro valle, va a caer en el otro atractor. Después, si yo tengo cuatro, pues entonces voy a tener más. Pero después también tenemos que mientras más trayectorias se empiezan a hacer, las cuencas de atracción se empiezan a entrelazar. Entonces, imagínense que yo tengo, digamos que yo tengo mis cuencas así. Entonces, si yo empiezo aquí, pues no estoy seguro si voy a caer en este valle o en este otro valle. Y así cuando se empiezan a aumentar hasta números infinitos el número de atractores, tanto estables como inestables, pues yo empiezo en un estado y no sé a dónde voy a terminar. Y de hecho nunca termino, porque digamos, nunca dejo de caer, porque son tantos los atractores que me están jalando, me están empujando. Digamos, un atractor inestable sería al revés, en vez de un valle es como un pico, que si yo empiezo exactamente en ese pico, ahí me quedo, pero cualquier perturbación me saca hacia un atractor estable, hacia abajo. Entonces, si yo tengo una infinidad de atractores estables e inestables que están entrelazados, pues entonces esto va a ir jalando y empujando la dinámica de manera que no es previsible. Entonces, espero que eso aclare un poco más la dinámica caótica. Chévere, exacto. La diferencia entre atractor y chica atractiva se nota. Bien. Pues bueno. Bueno, nos invitan a hacer un comentario y yo quisiera poner en común las preguntas que yo me hago mientras escucho a Carlos. Las preguntas y como las cosas que van quedando. A mí me llama la atención que la primera vez que oí hablar de complejidad, el concepto y la teoría y el paradigma tenían nombre propio. Se llamaba Edgar Morin. Y me llama la atención toda la evolución que esto ha tenido, pues porque él era sociólogo, filósofo. Es. No está muerto. Usted en el 90 y pico. 92. 92. Él tiene las ciencias sociales y, pues por supuesto, no quiero criticar ni más faltaba, porque estoy muy agradecida de estar aquí. Pues de las ciencias sociales no quedó nada. Porque frente al caos convertido en fórmula matemática, pues bueno, por allá haciendo memoria del cálculo de décimo grado, que en ese entonces era quinto bachillerato, todos esos años hace, pues alguna cosilla pude entender, pero hasta el final no. Pero lo fundamental queda,
Entonces, pues mi pregunta es siempre, ¿y cómo van las ciencias sociales aquí? Y lo primero que descubro es que aún en un paradigma fundado por un hombre de las ciencias sociales y humanas, del cual he leído alguna cosita, no están las ciencias sociales y humanas por ninguna parte. Al contrario, me parece que se mantiene la idea de que la ciencia en general debe replicar a la física. O sea, entre esto y Galileo y Newton y la física como la que define cosas, y los metodólogos escriben y escriben de cómo son las cosas en física, y uno a toda hora, y las ciencias sociales cómo van aquí, y las ciencias sociales cómo van aquí. Y luego, entonces, eso me llama la atención, al punto de que se dice que no hablaremos más de ciencias sociales, sino de estudios sociales. Ese es un tema de mi interés. Punto 2, teoría del caos. Entonces, miren ustedes las diferencias que hay entre el significado de un signo, de una palabra, caos, allá y aquí. Entonces, en ciencias sociales el caos es un caos político, es una situación de rompimiento institucional, por ejemplo, en la cual la noción de orden desaparece y los gobernantes y la institucionalidad pareciera haber perdido el control de las fuerzas políticas y sociales que se mueven en el interior de esa sociedad. De modo que allí lo que aparece entonces es la necesidad, en ciencias sociales, de la construcción de hegemonía, entendiendo por hegemonía la dirección cultural y por lo tanto política, y lo que algún teórico de la sociología llamó norteamericano, el funcionalismo norteamericano llamó el cambio institucional controlado, es decir, el control, siempre el control. Y entonces en esos procesos de cooptación para evitar el caos aparecería, yo estoy pensando en voz alta, aparecería una noción de democracia completamente, no, una noción de democracia enriquecida, basada en el disenso, con enfoque diferencial que incorpora diferentes sectores de la población, y finalmente, pues bueno, eso es lo que entenderíamos por caos desde aquí, desde esta perspectiva. La pregunta se mantiene desde allá, desde el paradigma de la complejidad y desde Edgar Morin. Sin todos esos aportes muy valiosos, por supuesto, de la física y de las matemáticas, ¿qué es el caos?